¿Qué Compañeros onda, de los medios Diego? de comunicación, sean todos bienvenidos a esta nueva edición del Martes de Café, en esta fecha que es especial y significativa para todos los mexicanos, el 5 de mayo, el triunfo del ejército mexicano comandado por el general Ignacio Zaragoza ante el poderoso ejército francés en la Batalla de Puebla y que es motivo de una conmemoración especial. El Consejo Mundial de Boxeo, por supuesto, no quedó al margen de esta gesta heroica para las Fuerzas Armadas de nuestro país y lanzó un cinturón de edición especial, edición del 5 de mayo, que en esta ocasión va a honrar a la cultura mazahua. Los detalles los tendremos más adelante durante esta edición del Martes de Café. Vamos a mencionar a las personalidades, al presidium que nos va a acompañar de manera remota desde sus hogares a causa de esta pandemia que nos mantiene distantes, pero a la vez unidos en la lucha. Vamos a mencionar a todos ellos. Nos acompaña el maestro Máximo Quintana Haddad, director general de Cultura Física y Deporte en el Estado de México, en representación del gobierno del Estado. Vamos a tener también comunicación con Angélica Reyes, artesana que elaboró este cinturón mazahua, al igual que su hermana Lilia Reyes, artesana también de la cultura mazahua. Estará con nosotros también el licenciado Gonzalo Ortiz, director creativo del taller de arte Rubicó, así como la licenciada Romina Sagón, directora de proyectos del taller de arte Rubicó. Preside, como siempre, este Martes de Café, el licenciado Mauricio Sulaimán, presidente del Consejo Mundial de Boxeo, justamente para dar las palabras de bienvenida y su mensaje en esta fecha especial para todos, el 5 de mayo, que también es significativo para el pueblo brasileño y para el gran gallo de oro, Éder Joffre, con el cual comentaremos más adelante. Vamos a dar la palabra a nuestro anfitrión, el licenciado Mauricio Sulaimán. Buenos días, muchas gracias, Francisco. Un saludo a todos de manera remota. Igual, gran felicidad de ver caras amigas, de ver a Éder Joffre conectado desde Brasil, que es un verdadero ídolo del boxeo mundial, el gallo de oro. El día de hoy festejamos 43 años de su tricampeonato y ya estaremos hablando un poquito más adelante de ello. Ver a nuestras grandes estrellas de allá de la cultura mazahua que hicieron esta hermosísima pieza. Estamos muy contentos, bienvenidos. Nuestros amigos de la agencia Rubicó que hicieron un trabajo excepcional con esa piedra de Onix. Industria Reyes también que lograron al final confeccionar esta pieza. Ya estaremos hablando de lo mismo. Y todos los amigos de los medios de comunicación, veo que estamos de varios países aquí conectados, de varios estados de la República, y pues muchas caras conocidas, me da muchísimo gusto. Va a ser un Martes de Café especial, tenemos puntos muy interesantes, y pues mientras las cosas sigan avanzando, mientras sigamos teniendo disciplina todos juntos, vamos a salir lo más pronto posible de esta situación. Les doy la bienvenida a todos, muchas gracias. Y adelante, señor Posada. Gracias, Mauricio. Vamos a enlazarnos justamente hasta Brasil. Vamos a escuchar las impresiones, las palabras del gran gallo de oro, para muchos uno de los mejores en la división de peso gallo de toda la historia, Éder Joffre, que justamente hace 47 años iba a vencer al cubano Legra para conquistar su tercer título mundial. Éder está acompañado por su hija Andrea. Adelante, Éder. Adelante, Andrea. Bienvenidos a este Martes de Café de edición especial. Hola, buenas tardes para todos. Mauricio Sulaimán, buenas tardes. Espero que me comprendas. No hablo muy bien. Perfecto. Estamos aquí en Brasil y estamos a festejar a mi papá con José Legra. Yo era muy tica y no miré a luta,
Mas sei que quando meu papá saía para a rua, a calle, muitas gente, muitas pessoas falava campeão, campeão, és o campeão, e queria sacar la foto com ele. Então, de otiquita, me sentia muito orgulhosa, muito feliz com isto. E hoje faz 47 anos da vitória de mi papá. Quero proponer que todos le demos um aplauso a Eder Joffre. Gracias. Eder, póngase guardia. Pero sí. Guardia, a ver. Échenos un ya. Muchas felicidades, Eder, que Dios lo bendiga. Es el orgullo del Consejo Mundial y de toda la comunidad del boxeo. Hoy el mundo lo festeja por 47 años de este tricampeonato. ¡Felicidades, Eder! Muchas gracias. 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 Pues, por supuesto, una bendición el contar con este Martes de Café con Eder Joffre, el legendario Gallo de Oro. Una histórica carrera. Total de 72 peleas ganadas, 50 knockouts, actualmente con 84 años de edad. Lo tuvimos de visita justamente en Cancún, Mauricio, en la pasada convención del Consejo Mundial de Boxeo, y nos comentaba el profesor Víctor Cota que sin lugar a dudas ha sido uno de los grandes exponentes del boxeo a nivel mundial. Mire qué imágenes tan increíbles, precisamente con José Legrá, que era un gran campeón. Y qué emocionante, qué bárbaro. Fíjese, había tres cuerdas. En ese entonces los rings todavía no se hacía la modificación. Mire el uniforme del referee. Sí, son imágenes verdaderamente históricas de aquel combate ante Legrá, en el cual iba a conseguir su tercer campeonato mundial el Gallo de Oro, Eder Joffre. Parece Jay Edson, el referee. Muy bien. Qué bonito recuerdo. Muchas felicidades, don Eder. Que Dios lo bendiga. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Pues ahí está Eder Joffre disfrutando con la familia, viendo estas imágenes históricas del triunfo ante José Legrá. Les agradecemos, por supuesto, su participación en este Martes de Café. Un abrazo fraterno para Eder Joffre, para toda su familia y para todos los brasileños que seguramente se emocionaron y vieron la manera en la cual se encumbró como una gran figura del boxeo mundial. Muchas felicidades, Eder, y a toda la familia. Muchas gracias para el Señor también. Muchas gracias para el Señor también. Muy bien, ahí está el Gallo de Oro, Eder Joffre, que nos hizo revivir momentos culminantes de su carrera cuando, venciendo a Legrá, iba a conquistar el Campeonato Mundial del Consejo Mundial de Boxeo. Vamos a dar paso a nuestro siguiente tema y es justamente esta edición especial del Cinturón 5 de Mayo, ahora honrando a la cultura mazahua del Estado de México. Vamos con el video. Thank you.
Ahí tenemos justamente esta bella pieza artesanal de valor incalculable. Los mazahuas provienen de la fusión de las culturas tolteca, chichimeca y mazahua. En el náhuatl es la palabra gente del venado. Justamente hasta el Estado de México vamos a enlazarnos con las hermanas Angélica y Lidia Reyes, quienes se encargaron justamente de la elaboración de este cinturón mazahua. Angélica, Lilia, bienvenidas al Martes de Café. Vamos a escuchar sus impresiones sobre la elaboración de esta pieza única para conmemorar el 5 de mayo. Adelante. Buenos días. Muchas gracias. Buenos días. Mi nombre es Angélica Reyes Martínez, de aquí de la comunidad San Felipe Santiago. Somos indígenas mazahuas, gente de venado. Como lo decía aquí el señor Francisco, nosotros trabajamos alrededor de 400 horas esta bella arte que hicimos. La verdad es que estamos muy, muy sorprendidas nosotras mismas también. Nunca nos imaginamos hacer algo así. Para nosotros fue un reto que, pues gracias a Dios, lo logramos. Nosotros empezamos muy chicas aquí con los bordados y pues mi mamá, prácticamente es una tradición de generación en generación, mi mamá nos enseñó, entonces siempre hemos trabajado en esto, nos gusta y es nuestra fuente de trabajo. Para nosotros es un gran honor que ahorita nos tomaran en cuenta para hacer, que nos dieran esta oportunidad de trabajar este cinturón para que representamos al Estado de México a nivel mundial, a mi comunidad, a mi municipio que es Villa de Allende. Estamos muy contentas, muy agradecidas, principalmente con Dios y con la señora Isabel Quijano, que es la que nos ha apoyado durante 25 años. Hemos estado trabajando en conjunto. Ella nos ha ayudado muchísimo a sacar nuestras piezas adelante, porque con ella hemos hecho diferentes cosas, y para ahorita esta pieza que hicimos es un gran reto que la verdad estamos contentísimas de haberlo logrado. Les voy a platicar un poquito del cinturón, de las figuras que tiene, nos representan la estrella, nos representa como indígenas mazahuas, también como los cuatro puntos cardinales. Los venados, somos gente de venado porque desde antes, cuando existían nuestros antepasados, ellos se dedicaban a la raíz, se dedicaban al campo. Nosotros pues ya no alcanzamos a ver a nuestros abuelitos, pero ellos se dedicaban a eso. Entonces aquí en el monte donde vivimos pues había venados, y ahorita ya se extinguieron. Pero nosotros siempre nos hemos identificado como indígenas mazahuas, gente de venado, aquí en la comunidad de San Felipe Santiago. Para nosotros fue ¿cómo les diría? La verdad es que hasta nerviosa me pongo. Para nosotros fue muy importante hacer esta pieza, ya que se va a dar a conocer a nivel mundial y plasmar nuestras figuras de nuestra naturaleza, de aquí, de nuestra región, de nuestra comunidad. Es lo que nosotros nos dedicamos a hacer, lo que nosotros tenemos aquí, y es lo que nosotros nos gusta trabajar. Lo hicimos con mucho gusto. Es nuestra cultura, nuestra tradición, nuestras raíces. Ahí va un pedacito de nuestro corazón, de nuestra alma y del trabajo de nuestras manos mágicas. Francisco. Muy bien, licenciado. Pues vamos a ver si algunos de los compañeros de los medios de comunicación tuvieran alguna pregunta después de esta explicación que nos han dado las hermanas Reyes, que con orgullo han trabajado para presentar esta pieza única, el cinturón mazahua. Compañeros de los medios de comunicación, si alguno tiene alguna pregunta, a favor de levantar la mano. Adelante, Fer. Buenas tardes, me da mucho gusto saludarlas. Yo les quisiera preguntar a ustedes, ¿cuánto tiempo les llevó a hacer esto? Primero en el diseño, que creo tiene que ser en papel, y después poderlo plasmar dentro del cinturón. ¿Y qué materiales fueron los que usaron? El diseño como les decía, nosotros trabajamos junto con Isabel Quijano. El diseño fue de ella.
Ella lo diseñó en el papel, en la computadora. Nosotros no sabemos manejar la computadora. Ella fue la que lo hizo el diseño en la computadora. Nos ayudamos entre nosotras tres a elegir los colores. El material se llama cuadrillé. Los hilos son hilos del más finito que es con el que bordamos, porque es el que se presta para bordar este tipo de tela. Nos tardamos alrededor de, bueno, un mes, prácticamente un mes en hacerlo. Trabajamos de 8 a 10 horas diarias entre mi hermana y yo. Una parte la bordó ella y otra parte yo, entonces ahí estábamos a veces hasta las 10 de la noche estábamos trabajando para entregarlo el día que nos dijeron que teníamos que entregarlo. Y como siempre nos ha gustado pues entregar nuestro trabajo a tiempo, dijimos así nos dormamos unas 5 noches, tenemos que terminarlo. Entonces fue el tiempo que nos hicimos, alrededor de 400, más o menos 400 horas. Gracias. Trabajando de 8 a 10 horas diarias. Señor Amador, Amador. Claro que sí, antes que nada, felicidades, una obra de arte bellísima. Y la pregunta es esta, ¿qué significa para ustedes que la cultura que ustedes promueven y de la que son parte, a través del boxeo, se conozca en todo el planeta por esta obra de arte? No hay rincón del mundo donde guste el boxeo, donde no se conozca este cinturón. ¿Qué significa para ustedes? Pues un gran orgullo, porque gracias a Dios y a ustedes, ahorita se está dando a conocer nuestro trabajo que estamos haciendo nosotras, y a mí la verdad me da en parte mucha felicidad, mucho orgullo. Estoy muy orgullosa de mi trabajo, de lo que estamos haciendo, y pues, ¿qué le puedo decir? Es un orgullo. Y qué bueno que lo valoren. Pues muchas felicidades, por supuesto, a las hermanas Reyes. Licenciado, adelante. No saben ustedes lo que se siente tener en las manos esto. Wow. Yo las quiero felicitar. La textura es muy emocionante. Ver las fotos, ver los videos, cómo iba creándose. Yo la verdad cuando veía los avances no le veía forma. Entonces, cuando de repente ya lo entregan, ahorita vamos a hablar con Rubicó, que fue... Esta pieza de obsidiana es increíble. La coordinación que hizo el Estado de México fue formidable. La familia Reyes, de Industria Reyes, obviamente hubo grandes complicaciones con el encierro, el quédate en tu casa. Esto complicó el proceso de una manera brutal, pero fue un compromiso que todos hicimos. Y ver este cinturón, ya tendremos oportunidad de enseñárselos ya en mano para que lo sientan. Tiene una energía, una belleza natural. Aunque las fotografías son formidables, no se puede describir lo que siente tenerlo en la mano. Y al ratito vamos a hablar ya de la obsidiana y les enseño la otra parte del cinturón. Adelante, señor Posadas. Gracias, licenciado. Vamos a continuar precisamente con la parte creativa del taller de arte Rubicó. Va a estar con nosotros el licenciado Gonzalo Ortiz. Le damos la bienvenida. Licenciado, adelante. ¿Qué tal? Buenos días a todos y muchas gracias. Yo quisiera, si me permiten, yo quisiera presentar a Gonzalo y a esta maravillosa agencia que, sin duda alguna, con Romina, que esa creatividad que tienen. Nosotros platicamos... En un inicio, como ustedes saben, el cinturón 5 de mayo y 6 de septiembre es algo muy valioso para nuestro organismo porque es darle un regalo de México y el boxeo al mundo. Es un reto tan complicado llegar del huichol, que fue una explosión mundial, después el chapaneco, el maya del año pasado. Mi sobrino Pepe Toño inmediatamente... me exigió visitar la Galería Rubicó, que es preciosa. Tuvimos grande plática, muchas ideas.
Y basado en Teotihuacán, en las pirámides, en el misticismo, en este tema de los eclipses y la piedra obsidiana, se dieron ellos a la tarea de llevar un concepto a una realidad. Entonces, yo sí quiero agradecer de manera muy, muy especial a este equipo que se ha dedicado de manera ejemplar a apoyarnos desinteresadamente, sin nada a cambio, solamente con la satisfacción de participar en algo que México le regala al mundo. Entonces, sí quisiera dar la bienvenida a Gonzalo y a Romina para que nos platiquen un poquito de este tema de la obsidiana, que fue lo que les tocó de este componente, de este cinturón. Muchas gracias, Mauricio. Pues mire, a mí me gustaría hablar de rasgos generales de Rubicó, porque desde luego la experta en la obsidiana es Romina, y creo que es la encargada de explicarnos todos los pormenores del trabajo. Rubicó somos un taller artístico mexicano, exaltamos nuestras raíces de manera multidisciplinaria. Tenemos proyectos que van no nada más en la pintura y la escultura, también estamos participando en algunas cuestiones musicales, gastronómicas, diseño de modas, fotografías. En realidad somos una plataforma de apoyo a distintos artistas. El año pasado hicimos una exposición sobre Emiliano Zapata que presentamos en París, y ahorita la tenemos, aunque por la pandemia cerrada, pero instalada en Coyoacán en el Museo León Trotsky, y esperamos presentarla próximamente en Tijuana. Para nosotros trabajar con el Consejo Mundial de Boxeo es una oportunidad maravillosa. Los cinturones son ya un referente de la artesanía y de la expresión cultural mexicana, así es que desde luego estamos muy agradecidos por poder participar, y efectivamente el trabajo de la obsidiana fue un trabajo difícil, pero a la altura de las necesidades del Consejo Mundial de Boxeo. Creo que el trabajo se complementa bastante con lo que hicieron las hermanas García. Esperamos que sea un cinturón que quede en la memoria de todos, y que Rubicó haya participado de manera muy eficiente en su diseño. Muchas gracias. Vamos a dar la palabra ahora a Romina, que nos va a hablar justamente del trabajo realizado en el corazón de este cinturón Mazahua. Hola, ¿qué tal? Feliz de estar aquí con ustedes en este martes de café. Muy contenta, yo soy Romina Sagaón, soy directora de proyectos de Rubicó y soy diseñadora especializada en joyas. Bueno, nosotros estamos, nos sentimos honrados por participar en este proyecto para el Consejo Mundial de Boxeo en el Cinturón Mazahua, para la pelea del 5 de mayo del 2020. Nos inspiramos en esto, en la obsidiana, que es un vidrio volcánico, que es emblemático de la zona de Teotihuacán, del Estado de México, el cual hicimos en dos partes. Es la parte central del cinturón, está formada por una placa plana de obsidiana negra, la cual en tiempos prehispánicos se usaba para hacer tanto para cosas esotéricas como para cosas funcionales. En las cosas funcionales era para hacer puntas de lanza, puntas de flecha, cuchillos, joyería. Y en este tema también se hacían los famosos espejos negros. Los espejos negros es una placa de obsidiana de cierto espesor, muy, o sea, sumamente pulida, con la cual tú puedes ver a través de ellos el sol y por ende ver un eclipse total sin lastimarte los ojos. Entonces, es un espectáculo, la verdad, ver el sol a través de estas placas. Y la obsidiana negra es la única obsidiana que tiene esa singular característica de poder ver el sol. Entonces, ¿qué es lo que quisimos hacer nosotros en Rubicó? Fue plasmar este espejo negro que fuera la plataforma para el cinturón plano y dar y hacer esa semblanza, ¿no? Entonces, pero para darle un resalte y movimiento a la pieza, creamos el boxeador, que es una pieza tallada en alto relieve, que está hecho en obsidiana dorada. Escogimos la obsidiana dorada porque tiene vetas que le dan los minerales que contiene, los cuales reflejan la luz. Por lo tanto, quisimos que el punto central, que es el boxeador con las banderas, tuviera este efecto de realce y de brillo,
¿no? Para que tuviera movimiento la pieza. Tuvimos la suerte de tener al maestro Roberto Campos Hernández con nosotros trabajando. Él es de la zona de Teotihuacán, un excelente artesano, y con su magistral conocimiento de la obsidiana pudimos lograr esta pieza con todo lo que el diseño y todo lo que nosotros queríamos reflejar en esta pieza. Nos sentimos muy contentos de haber podido dar este resultado. Es una pieza de diseño integral. ¿Por qué? Porque queremos representar tanto la cultura prehispánica de ese momento como que sea una pieza bella, que tenga estética y que sea funcional. En Rubicó nos sentimos orgullosos de la pieza que hicimos para ustedes, para que nuestra intención y con todo el corazón es que pongamos en alto el nombre del Consejo Mundial de Boxeo, así como de México, para el mundo. Muchísimas gracias. Muy amable, Romina. Más adelante, no sé, licenciado, ahí está con la presentación del cinturón. Miren, aquí está la placa, y obviamente este cinturón tiene la gran particularidad de que atrás no tiene piel, porque es la placa, y de esa manera es como uno lo puede tomar y ver el sol por medio del cinturón. Vamos a poner una fotografía para poder llevar este efecto a un video. Nos resultó muy difícil de llevar la explicación de cómo el tema del eclipse. Y Chava Rodríguez increíblemente logró capturar esta imagen. Me gustaría, Chava, que nos expliques qué pasó, cómo se dio, porque yo de ver esto se me pone toda la piel chinita. Esto es precisamente la grandeza de este cinturón, de esta pieza. Platícanos, Chava, ¿qué es? Hola, ¿cómo están? Un placer saludarlos a todos. Felicidades a todos los artistas por el gran trabajo que hicieron. De verdad que, como dices, Mau, lo tuve en las manos y se llena uno de buena energía. La verdad es que fue un accidente, mi estimado Mau. Yo me vi una foto tuya donde estabas viendo precisamente el sol. Y bueno, pues dije, vamos a ver qué tal se ve el sol, a ver qué reflejo tiene, ¿no? Entonces, tomo el cinturón, lo subo. Le hablo a mi esposa y le digo, mira cómo se puede apreciar el sol con esto. Y en lo que la estoy esperando, resulta que el sol le da directamente a la obsidiana y la obsidiana se refleja en una pared blanca que tengo aquí en la casa, en su casa. Y reflejó eso de manera increíble. En ese momento le pedí a ella que me ayudara a tomar esa foto y espectacular. La verdad es que sin pensarlo dos veces dije, esto refleja mucho del gran trabajo que hicieron y de la buena energía, ¿no? que trae este cinturón, pero fue accidental y simplemente es el reflejo. Si tú lo pones hacia el sol o de reflejo hacia el sol, te va a dar ese reflejo precisamente hacia cualquier superficie y de verdad que es increíble. Vas a ser famoso con esta foto, Chava, porque... Muy bien, pues yo estoy verdaderamente muy, muy contento. La manera como se dio fue algo espectacular. Trabajamos muchas horas de la mano con la Secretaría de Cultura y Deporte del Estado de México. Decidimos dignificar dos culturas en esta ocasión, en este 2020, la Mazahua y la Otomí. Las dos pertenecen al Estado de México. Y quisiera dar la bienvenida a Max Quintana, que es el director del Deporte del Estado de México, que nos platique un poquito de esta experiencia y obviamente reconocerle, agradecerle el gran liderazgo que la secretaria Marcela ha tenido en hacer un equipo. Las reuniones de trabajo, había 30, 40 personas. Fue una dedicación absoluta y total para lograr que esta pieza represente verdaderamente la cultura Mazahua. Lamentablemente no hubo pelea el 2 de mayo, pero vienen cosas muy interesantes. No hay mal que por bien no venga, y ya estaremos platicando qué va a pasar con ese cinturón. Bienvenido, Max. Gracias, Mauricio. Gracias por la oportunidad. Ha sido un trabajo muy interesante. La verdad es que nos llena de satisfacción verlos a todos tan apasionados con el resultado que ha sido este cinturón.
Quiero mandarles un gran saludo de parte del señor gobernador Alfredo del Mazo y de la secretaria de Cultura y Deporte, de Marcela González Salas. Como bien nos platicas, Mau, ha sido un trabajo de tiempo completo. Hubo tiempos muy cortos para la realización de este cinturón y han sido unas completas estrellas, las hermanas Reyes, a quien les enviamos todo nuestro reconocimiento, nuestro agradecimiento, más de 400 horas trabajando, elaborando desde el diseño hasta las aplicaciones y ahora la realidad de lo que es el cinturón. De verdad que son mexiquenses que nos enorgullecen y también es motivo de orgullo tener nuestras raíces, las raíces mexicanas, las raíces del Estado de México, digamos que ligadas también a la cultura boxística que tiene el Estado de México y se promueve y se posicione en todo el mundo. Y por eso te quiero agradecer mucho, Mauricio, y a todo el consejo, a todo el equipo con quienes trabajamos codo a codo para la realización de este cinturón. Y es muy interesante ver, sin lugar a dudas, también el trabajo que hicieron con Rubicó, el diseño de la obsidiana, y el resultado ha sido fantástico, con una piedra muy ligada al Estado de México, con Teotihuacán, que es la obsidiana, y las aplicaciones que vienen muy acorde al momento que vivimos, con las aves que simbolizan la libertad para el pueblo Mazahua, el pueblo Los Venados, o también las luces que nos guían del pueblo Otomí, que vienen también en el cinturón. Creo que es una inspiración, Mauricio, y que cuando este cinturón sea levantado por un campeón del mundo, creo que va a simbolizar mucho de lo que es la cultura mexicana, pero también mucho de lo que estamos viviendo en este momento en el mundo y que nos invita a salir adelante, a abrazar la libertad y que la lucha es a través del deporte, a través de la actividad física, a través de la unión, a salir adelante. Por eso estamos muy contentos en el Estado de México por este resultado, por este cinturón que se dará a conocer y que recorrerá el mundo, como bien dijeron por aquí. Todos quienes están involucrados en el mundo del box conocerán este cinturón. Y también para mí es importante compartirles que además de la cultura prehispánica, la cultura moderna, la tradición, lo que es el día de hoy el Estado de México, también somos un referente en materia de boxeo. Como lo hemos compartido, estimado Mauricio, el Centro Cultural, el Centro Ceremonial Otomí, es una gran referencia en el mundo del box. Se hizo famoso con Julio César Chávez, quien entrenaba ahí y que, si bien no es mexiquense por nacimiento, es mexiquense por adopción, por las largas horas que invirtió entrenando en este gran centro cultural que combina sacrificios, que combina rituales, ceremonias, otomíes y también el deporte. Ha sido los marchistas mexiquenses que han levantado medallas olímpicas, quienes también han estado allí entrenando. Y nuestros boxeadores, como el Terrible Morales, quien también ha sido un huésped cotidiano, ahora como entrenador, antes como boxeador en nuestro centro ceremonial. Y el día de hoy seguimos teniendo boxeadores de talla mundial, Rey Vargas, Carlos Cuadras, Ivette Zamora, la llamada guerrera otomí, quien desde Toluca, de San Cristóbal, nació a través de circunstancias de mucho sacrificio, de mucho esfuerzo, para llegar a lo más alto en diferentes pesos, en lo más alto del Consejo Mundial, en lo más alto del boxeo mundial. Muchas expositoras del boxeo femenil, del boxeo varonil, cómo no recordar a Sal Sánchez, estimado Mauricio, cómo no recordar al Toluco López y a los diferentes exponentes mexiquenses en el mundo del box. Entonces, los abrazamos con muchísimo afecto a todo el mundo del box. Los abrazamos desde el Estado de México, que es su casa, que nos tiene muy orgullosos este cinturón, que nos tiene muy orgullosos que volteen hacia acá y que se pueda revalidar lo que significa el Estado de México para la historia del boxeo, no solo en nuestro país, sino en todo el mundo, estimado Mauricio. Muchas gracias, Max. Te pido que le hagas extensivo nuestro agradecimiento a la licenciada Marcela, al señor gobernador y a todo tu equipo. Fue una verdadera experiencia muy positiva para todos los medios de comunicación. Teníamos algunas sorpresas muy importantes para la develación del cinturón. Lo íbamos a hacer de una manera espectacular
ahí en el Centro Ceremonial Otomí, pero pues ya lo haremos ahora que se abra la actividad. Yo quisiera confirmar con Max que vamos a hacer una visita al Centro Ceremonial, a ver el cinturón, hacer algunas dinámicas y darle el valor que merece esta pieza. Muchísimas gracias, Mauricio. Así será. Estamos atentos cuando las autoridades sanitarias lo permitan para que podamos hacer lo que teníamos planeado y llevar a su casa, al Centro Ceremonial Otomí, este cinturón Otomí Mazahua, que con mucho orgullo ya es una realidad. Te felicito, Mauricio. Gracias a Francisco, quienes han conducido esta charla. Gracias a todas y todos quienes nos acompañan. Y seguiremos posicionando en el Estado de México la importancia de hacer deporte. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Pues el cinturón aquí lo tenemos. Hemos discutido varias alternativas de qué hacer con esta pieza. Si para la primer pelea grande, para la primer pelea de regreso, hacer una subasta, ponerlo en algún museo, en alguna cuestión. Lo que todos hemos coincidido es que va a ser dedicado de alguna manera a reconocer a los héroes verdaderos que están peleando en estos momentos por nosotros, los doctores, doctoras, enfermeras, camilleros, ambulancias, bomberos, policías, todos quienes están arriesgando su vida de una manera heroica, de una o de otra manera. Ya veremos qué dinámica, qué manera de lograr este concepto y llevarlo a una realidad. Pero yo sí quería aprovechar este momento para extender un agradecimiento público de la comunidad del boxeo, del Consejo Mundial, a todos aquellos que están haciendo este tipo de acciones por el prójimo, por el que está necesitado, por el que está en una situación difícil. Nuestro agradecimiento. Tenemos a Irma García, por ejemplo, ella es policía. Ayer estaba platicando con ella y ellos están lidiando una batalla tremenda. Son un orgullo. Ahorita lo que más importa es que todos transmitamos el concepto de quédate en tu casa. Ahorita viene la etapa más difícil. Ya aguantamos, ya son 2 meses, pero no vamos a echar a perder lo avanzado por un capricho, por una desesperación, por una angustia, por una crisis. Falta poquito. Entonces, todo lo que podamos de manera individual, con nuestras familias, con nuestros amigos, con nuestras comunidades, hay que transmitir ese deseo de que todos juntos participemos. Y la única manera de vencer al COVID es boxeando. Boxeando con estrategia, con siguiendo un plan de trabajo, que es quedarse en su casa, no entrar al golpe a golpe, porque sí noquea. Entonces, muchas gracias a todos los que participaron. Quiero agradecer de manera muy especial a Industrias Reyes. Fue verdaderamente una travesía obtener el telar, tenerlo con Reyes, la placa de Onyx con la placa de cinturón. Todo ese ensamble fue maravilloso y se logró aún en estos tiempos de contingencia. Muchas gracias a todos los que participaron en este proceso. Estoy muy contento y esta es una pieza de México y para el mundo. Muchas gracias, señor Posadas. Gracias, licenciado. Y justamente a causa de esta pandemia, el Consejo Mundial de Boxeo no se ha cruzado de brazos, así al igual que Deportes Unidos por México. Y recientemente donaron miles de mascarillas para ayudar. Es una herramienta que se ha convertido ahora indispensable al momento de salir de casa para obtener la mayor protección y evitar el contagio. Un amigo del Consejo Mundial de Boxeo, un colaborador de tiempo completo, Pepe Toño, nos va a comentar acerca de precisamente toda esta labor que se está realizando el Consejo Mundial de Boxeo con Deportes Unidos por México. Adelante, Pepe. Primero que nada, hola a todos. Sobre Deportes Unidos por México, bueno, aquí estamos unidos ligas y equipos. Está Chivas, América, está la Liga Mexicana de Béisbol, está NFL, NBA y cosa más, y MLB México. Y bueno, básicamente, todas estas propiedades deportivas lo que quieren hacer es promover mensajes de esperanza y solidaridad
al jugador más valioso, que es el aficionado. La intención es siempre como apoyar, entretener y buscar que ellos puedan seguir las reglas que ahorita tenemos en cuarentena. Y bueno, hasta el 1 de mayo tenemos 9,300 caretas, que son las que se donaron, y eventualmente vamos a seguir haciendo más actividades para ayudar a la gente. Y si quieren más información, pueden entrar a www.deportesunidosporméxico.com. Básicamente, Deportes Unidos por México fue una gran iniciativa a la cual nos comprometimos. Y la idea no es solamente hacer posteos en redes y mandar mensajes. Son acciones sólidas también. Yo estoy, como presidente del Consejo Mundial de Boxeo, muy comprometido y agradecido con esta iniciativa, porque además de este tipo de donativos, vamos a hacer una serie de diversas acciones sólidas, no nada más mensajes por redes sociales. Ya estaremos dando más anuncios de esto, pero yo felicito a la AAA, a CIE y al Gran Premio por la iniciativa, por sumarnos todos juntos y hacer cosas de servicio hacia la comunidad. Gracias, Pepe Toño. Muy amable, Pepe Toño. Y ahora el licenciado Mauricio Sulaimán nos va a hablar de temas muy importantes, muy relevantes, de qué manera el boxeo va a regresar gradualmente. Ya tuvimos una función en Nicaragua justamente hace una semana con todos los cuidados, tratando de evitar justamente la propagación del virus. Y el licenciado Mauricio Sulaimán nos va a dar importante información acerca de qué va a hacer el Consejo Mundial de Boxeo para poder ir regresando poco a poco las funciones. Hemos preparado dos temas específicos que tienen que ver con el regreso del boxeo, con la situación que estamos viviendo. Uno es una propuesta para que se tenga la posibilidad de los jueces juecear de manera remota, en casa. Si por ahí está la presentación, si me hacen favor de ponerla. Básicamente es la que sigue. Este es un diagrama de flujo donde el juez tiene acceso a la imagen y al audio sin comentaristas desde casa. Se tiene una aplicación ya desarrollada y ya usada por 2 años, donde al terminar el round el juez pone su puntuación. Esta puntuación llega a un servidor, a la aplicación donde está, por decirle así, el supervisor, con las 3 puntuaciones de los jueces que le llega a la comisión de boxeo y al supervisor. Siguiente, por favor. La puntuación, esta es la pantalla donde el juez simplemente tiene un boxeador y lo que hace es picar 10, 9, 8, 7 o 6 y mandas tu puntuación del round. La que sigue, por favor. Y esta es la hoja de concentración donde llegan las puntuaciones de los 3 jueces y ahí es donde se tiene la hoja que es la que el supervisor lleva. Siguiente, por favor. Yo creo que es todo. Esta es una propuesta, ya la hemos estado usando como una herramienta de certificación y de educación a los oficiales, pero en estos momentos se puede usar como una herramienta de uso para una función de boxeo. El Consejo desarrolló un protocolo médico-administrativo que hemos puesto a disposición de federaciones de boxeo, comisiones de boxeo y promotores. Vamos a revisar un resumen muy breve de un documento que es muy extenso. Si me pueden hacer el favor de ponerlo, por favor. Este es un protocolo para funciones a puerta cerrada, donde se delimita, se habla de, por todos los temas, se tiene una manera y una solución. Los participantes, obviamente, se busca que sea el mínimo de personas que estén involucradas para minimizar todos los riesgos que tiene que hacer
y maximizar el éxito de la función. ¿Qué equipos, qué participantes hay? Pues obviamente boxeadores de su equipo, los comisionados, la comisión de box, son oficiales de ring, servicios médicos, inspectores, equipo de producción y montaje, si es con televisión, con las luces, con todo esto, personal médico especializado y la supervisión y certificación del Consejo Mundial. Se tiene una serie de pruebas y estudios médicos durante todo el proceso. Se hace un cuestionario inicial a cada uno de los participantes para medir el nivel de riesgo de esta persona. Si un entrenador tiene más de 60 años, tiene problemas de salud, de las que ya todos conocemos conforme al COVID-19, obviamente queda descartado y no puede participar. Si un técnico de la televisora también es de 70 años o tiene diabetes o tiene esos niveles de riesgo, nadie de ellos pueden participar dentro de esta función. Se hace una prueba inicial de COVID, se hace un historial clínico, se concentran por 14 días en un lugar, se hace después un monitoreo diario. En esta concentración va a estar un director médico que va a hacer monitoreo diario de temperatura, de revisión general a todos los que estén concentrados. Se hace una segunda prueba por el tiempo de incubación y se programa la función. La sede de la concentración lleva un protocolo amplísimo de sanitización. Todas las áreas donde se esté previsto, ya sea dormitorios, área de comida, áreas comunes, gimnasio, todo esto estará conforme un protocolo internacional de sanitización. Eventos previos, conferencia de prensa y pesaje a puerta cerrada por Zoom, así como estamos ahorita. No hay ningún contacto con el exterior hasta el día del evento. Solamente salen de la concentración directo a donde vaya a ser la función de boxeo, ya sea una arena, un gimnasio, una televisora, un estudio o en el mismo lugar de la sede de la concentración. El comité médico, se tiene un comité establecido que hace muchas cosas durante el proceso. Valorar el estatus de cada uno, coordinar todas las pruebas COVID, elaborar las fichas de cada uno, la medición diaria, aprobar todos los participantes de las ramas diferentes, supervisar todo el proceso. Siguiente, por favor. Todo lo de la sanitización, como decimos, es en la concentración, en los vehículos de transporte y en el área donde va a ser la función. Pasillos, vestidores, área de ring, etcétera. Transporte, ya se mencionó, solamente se utilizará para la salida al evento. Y en la sede del evento, pues ya mencionamos, puede ser en una arena, en un foro de televisión, en un gimnasio, con todos los protocolos que ya mencionamos. Y los materiales que tengan que ver también van a tener ese proceso. Ya el día de la función, esa puerta cerrada, con el límite mínimo de personas, como lo hemos mencionado, y un protocolo de higiene para todos los que accesan ese día al evento. El lavado de los materiales, el lavado al ingresar, el gel, las mascarillas, todo lo que todos conocemos, todo esto está puesto en un documento, está en manos de las comisiones de boxeo, de los promotores, de las federaciones, y con la seguridad de que llevando un seguimiento estricto de cada uno de los pasos, se garantiza absoluta y totalmente que está blindado y que no tiene ningún riesgo de ningún tipo. Ya fueron todos, ¿verdad? Sí. Esto es lo que hemos preparado. Se hizo durante largas horas de trabajo por expertos médicos de muchos países, federaciones como la Filipina, que trabajó de manera importante en desarrollar este protocolo. Y estamos muy contentos con el resultado. Y ya hay una gran posibilidad de que se empiece a tener actividad muy pronto, inclusive aquí en México. Muy bien, compañeros de los medios de comunicación. Tenemos espacio para solamente tres preguntas antes de cerrar este martes de café.
Adelante, Alan. Perdón, antes de eso, yo me quiero disculpar de limitar las preguntas. Lo que pasa es que tengo que entrar en 8 minutos a otra conferencia. Pero todas las preguntas que quepan ahorita de aquí al 1 para las 12 y después de manera directa cualquier cosa, con mucho gusto lo podemos contestar. Muy bien, Alan, adelante. Buenas tardes, buenos días, Mauricio, buenos días a todos los colegas de los medios de comunicación. Me gustaría preguntarle a Mauricio si tienen una fecha tentativa para que estas funciones se inicien, especialmente en México. Y una segunda pregunta, aprovechando, si ustedes tienen una especie de costo para hacer cada función por todos los protocolos de sanitización y demás que ustedes están planteando. Bueno, les agradezco la respuesta. Sí, a partir de junio ya se puede de alguna manera blindar que se haga conforme a este protocolo. Esta es una propuesta para comisiones de boxeo, para promotores, y este es un protocolo que blinda por completo toda la seguridad. El costo es costo directo, hay proveedores diversos de cada una de los elementos que conllevan las pruebas, la sanitización, los uniformes, todos los materiales que se requiera, pero el Consejo no cobra por este protocolo. Este es un documento que hicimos para que lo usen de apoyo. Gracias. ¿Quién? Pepe, adelante. Hola, ¿cómo están? Buenos días a todos. Espero que todo marche muy bien en sus casas, que así permanezca. Mauricio, saber si este protocolo de para esta reactivación del boxeo, ¿ya tendrás alguna retroalimentación de algún promotor, de algún boxeador, alguien que ya lo haya revisado, saber cuál es su opinión? Gracias. Sí, hemos estado en comunicación con las comisiones de Las Vegas, de California. Vamos a tener una videoconferencia el día 9 con California. Sí ha habido una gran retroalimentación de parte de promotores y de federaciones y comisiones de boxeo. No existe un documento con esta complejidad. Es muy estricto. Y repito, es una herramienta que todos pueden usar, lo pueden modificar, lo pueden adecuar a su zona, pero estamos muy contentos con el resultado final. Isaac, adelante. Mauricio, sabemos que en Pátzcuaro siguen con lo de la función que va a hacer Carlos el King Molina. Creo que, no sé si ya te enteraste, si ya irán a utilizar ese protocolo. Ya es que está el doctor Rogelio ahí en esa zona. Yo hablé con Carlos Molina, le ofrecí el apoyo de nuestro organismo. Es una función de boxeo complicada que tiene muchos elementos de riesgo. No quiero lastimar a Carlos Molina porque él está haciendo un esfuerzo. No quiero intervenir o hacer un obstáculo. Mi recomendación a Carlos fue que vea a detalle los puntos que yo le puse que son de alto riesgo para que no vaya a cometer un error que puede lastimar a él como persona, como promotor, a la comunidad y al resultado en el deporte. Adelante, Héctor. Tiene apagado su micrófono. Está apagado tu micrófono, Héctor. Gabriel, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Preguntarte, este costo de que están, más bien, el costo del protocolo lo tendría que pagar el promotor que quiera realizar la función, ¿tendría que encargarse de eso o estarían mediándolos con un apoyo ustedes para que la gente pueda hacer el boxeo? Lo digo porque en la Ciudad de México hay promotores que con pocos recursos hacen boxeo y si ponen algún protocolo que les cueste más, posiblemente sea difícil que regrese el boxeo para las empresas chicas. ¿Quién pagaría el costo, Mauricio? Es el costo es como contratar un servicio, contratar las luces, o sea, tú haces el evento con lo que puedes. Gabriel, adelante. Sería un costo adicional para el promotor. No es costo adicional, es un protocolo que tienes que cumplir. Si tú para salir a la calle el gobierno te exige mascarilla, pues tú te la tienes que comprar. Si tienes que usar guantes, o sea, es algo que estamos viviendo. Simplemente pusimos parámetros para que la gente
pueda promover o las comisiones de boxeo tengan elementos de cómo poder sancionar un evento. Sí, gracias. Gabriel. Solo una pregunta, saludos a todos. Es específico lo que estamos hablando para el evento, para la función. ¿Pero qué hay antes para los que van al gimnasio? Recuerden, los gimnasios están parados y van a comenzar a abrir para la botina paulatinamente. ¿El consejo va a servir como mediador, como facilitador para la promoción sanitaria? ¿O hay alguna forma de que los guíe para que ellos comiencen a utilizar los recursos reales de sanidad para reabrir y mantener en mejores condiciones los gimnasios y los muchachos? Sí, gracias. Muy buena pregunta. Tenemos un protocolo creado para gimnasios. ¿Qué debe de hacer un dueño de gimnasio? ¿Cómo debe desinfectar todos los días? ¿Cómo debe la persona que va a entrenar? ¿Cómo debe interactuar? ¿Qué precauciones debe de tener? El tema de su ropa, de su equipo, de su material, la desinfección. Pero sí se tiene este específico para gimnasios y lo vamos a empezar a distribuir. Ya empezamos en California. Lo vamos a empezar a distribuir en ciertos lugares del mundo. Muchas gracias. Suerte. Gracias. Licenciado, pues llegamos al final. El licenciado estará abierto para contestar cualquier pregunta posteriormente. Él nos comentaba acerca del compromiso. Se tiene que despedir para enlazarse a otra conferencia. Licenciado, adelante. Pues agradecerle a todos una vez más este martes de café virtual. Los extraño a todos. Los extraño a todos. Que Dios los bendiga. Échenle muchas ganas, ya estamos más cerca. Y gracias por su amistad, por su cercanía. Con la mayoría de ustedes he estado en contacto y eso a mí me sirve mucho para mantenerme ocupado, mantenerme vivo, mantenerme optimista. Y les deseo lo mejor. Échenle muchas ganas, somos campeones, vamos a salir adelante de esta. Y para cerrar, el abrazo virtual, sí, a la cámara. Échale el abrazo, vénganse. Vámonos. Ahí vente, chavita, el abrazo a la cámara. Tú, Diego. Vemos, cuídense mucho, que Dios los bendiga. Muy bien, un abrazo. De comunicación, sí, sí. Estamos llegando al final de este martes de café. La recomendación de permanecer en casa, guardar paciencia y mediante nos enlazaremos la próxima semana con la siguiente emisión de martes de café. A todos, gracias por su asistencia. Gracias, pasen muy buenas tardes. Gracias, hasta luego. Cuídense a todos. Gracias. Cuídense, que estén bien. Saludos. Órale. Saludos a todos. Bye.